Bien, página 51 del libro de álgebra, productos notables, binomio al cuadrado. Ya hemos visto esto en nuestro texto, en nuestro cuaderno, y hemos desarrollado algunos ejemplos. Bien, vamos a ir a desarrollar directamente los problemas que tiene preparados el libro. Y vemos aquí lo mismo, ¿no? Aquí hay un binomio diferencia al cuadrado. Aplicamos lo que ya hemos visto y decimos que esto va a ser igual, correcto, al cuadrado del primero, que es 3x el primero, entonces será s elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Luego será 2 multiplicando a 3x y multiplicando a 4. Y además, el segundo elevado al cuadrado. Sabemos que como hay una diferencia, los signos van alternados. 3x al cuadrado será 9x al cuadrado. Menos 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. 24x. Más 4 al cuadrado, 16. Listo. Ya está nuestro primer problema. Problema número 3. Tenemos aquí el primero elevado al cuadrado. Dos multiplicando al primero. Multiplicando a tres. Y el segundo elevado al cuadrado. Como es una suma, todos son positivos. 6x al cuadrado será 36x al cuadrado. Más 2 por 6 es 12, 12 por 3, 36x. Acompaña la variable x, más 3 al cuadrado, que es 9. Listo, se acabó. Problema número 4. Vamos a tener por acá, igual, el primero al cuadrado, el primero es 8, elevado al cuadrado. Luego que sigue, 2 que va a multiplicar al primero y va a multiplicar al segundo. ¿Sí? Y el segundo al cuadrado. Como es un binomio suma, todos son positivos. ¿Qué hacemos? Aquí se van a cancelar el exponente 2 con la raíz cuadrada y me va a quedar 8 solito. ¿Qué hacemos? Ese 2 va a multiplicar ¿a quién? A este producto. Raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 2. Como a ambos está afectando la raíz cuadrada, se le considera como una sola raíz cuadrada del producto de 8 por 2. Solamente se puede hacer esto si las raíces son las mismas para los dos. Es decir, raíz cuadrada y raíz cuadrada. No puedo hacerlo si uno tiene raíz cúbica y el otro tiene raíz cuadrada. No puedo hacerlo.
Lo puedo hacer si los dos tienen raíz cúbica, si los dos tienen raíz cuarta, si los dos tienen raíz quinta, si los dos tienen raíz cuadrada, si tienen la misma raíz con el mismo índice. Como ambos les afecta la raíz cuadrada, multiplico la cantidad subradical o radicando y lo afecta la misma raíz. 8 por 2. ¿Correcto? Ya está. Más, en este caso, igual, cancelamos el exponente 2 con la raíz cuadrada. Y tenemos entonces 2 al final. Reduciendo esto, voy a tener 8 más. ¿Cuál es el resultado de este 8 por 2? El 2 quedó afuera. 8 por 2 es 16. La raíz de 16, todos sabemos que es 4. Entonces será 2 por 4. Más 2. Ahora tenemos acá 8 más 2 por 4, que es 8, más 2. 8 más 8, 16. Más 2, 18. Ese será el resultado en el número 4. Pasamos ahora al problema número 6. Ah, la quinta es el primero. Ese primero que es a la quinta se eleva al cuadrado. Luego tenemos dos veces, o el 2, que va a multiplicar a la quinta, que es el primero, y que va a multiplicar a al cubo, que es el segundo. Y finalmente tenemos a al cubo, que es el segundo elevado al cuadrado. Como es un binomio suma, todos van a ser positivos. Y resolvemos lo que vemos en pantalla, ¿no? A, 5 por 2, 10, más 2. Y acá mira, A a la quinta por A al cubo. Y esto lo hemos visto en teoría de exponentes. Producto de bases iguales, sumamos los exponentes. Entonces, como la base es igual, sigue siendo A, sumamos 5 más 3, 8. Ya está. Más A, 3 por 2, 6. Y listo, se acabó el problema 6. Pasamos a hacer el problema 7. Y en el problema 7, el primero es x a la cuarta, que se va a elevar al cuadrado. 2, que va a multiplicar al primero, que es x a la cuarta, y al segundo, que es x al cuadrado. Y finalmente, el segundo, que es x al cuadrado, se va a elevar al cuadrado. ¿Correcto? Como es un binomio diferencia, los signos van alternados. Y resolvemos. Aquí será X, 4 por 2, 8. Aquí será menos 2. Bases iguales, se suman los exponentes. Anotamos X y sumamos 4 más 2, 6. Más x, 2 por 2, 4. Listo, se acabó nuestro problema 7.
Bien, la siguiente página vamos a ver el problema 9 y el problema 10. En el problema 9 vamos a resolver primero el binomio suma al cuadrado, que está entre paréntesis, y lo trabajamos y lo resolvemos así. Esto ya sabemos, el primero que es x elevado al cuadrado, ¿correcto? Elevado al cuadrado. El 2 que va a multiplicar al primero y al segundo. ¿Correcto? Ya está. Y el segundo que es 5 elevado al cuadrado. Como es un binomio suma, todo va a ser positivo. ¿Correcto? Primero estoy desarrollando esta parte de acá. ¿Ok? Luego agrego todo lo demás. Y tenemos x al cuadrado. ¿Ok? Más 2 por 5 es 10x. Más 5 al cuadrado, 25. Ya que resolví el binomio suma al cuadrado, voy a agregar lo demás. Menos x al cuadrado menos 14x. Ya está. Ahora vamos a cancelar. ¿Quién? El x al cuadrado positivo con el x al cuadrado negativo. Y ahora vamos a reducir los términos. Acá tenemos más 10x menos 14x, términos semejantes, mismas variables. Entonces reducimos. Positivo 10, negativo 14, se restan 4. El mayor era negativo, menos 4x. Más 25. Listo. Y ya está nuestro problema número 9. Problema número 10. Tenemos que calcular el área de ese cuadrado. ¿Correcto? El área de ese cuadrado. Y todos sabemos, porque ya lo trabajamos en geometría, el área de un cuadrilátero, de una figura de cuatro lados, llamada cuadrado, se halla, si tenemos la medida de uno de los lados, se hallará el valor de ese lado elevado al cuadrado, ¿sí o no? Si el lado mide 5, lo elevo al cuadrado y eso será el área. En este caso, ¿el lado cuánto mide? 3x más 2y. Bueno, ese valor lo elevo al cuadrado. Y tenemos así, 3x más 2y elevado al cuadrado. Desarrollo, 3x elevado al cuadrado. ¿Correcto? Elevado al cuadrado por, aquí tenemos 2 que va a multiplicar al 3x y además al segundo que es 2y o 2y. Y finalmente vas a colocar el segundo que es 2y elevado al cuadrado. Como es un binomio suma, todos van a ser positivos. ¿Correcto? Ya está. Ahora, 3x al cuadrado, desarrollamos
9x al cuadrado más 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12xy. Más 4y cuadrado. Y listo, ya estará ahí. Me preguntan el área. Bueno, el área es 9x al cuadrado más 12. Más 4y cuadrado. Porque estamos trabajando binomio suma y diferencia al cuadrado. Los siguientes problemas, del 11 al 22, nos llevan como actividad, ¿ya? Voy a mandar esto al grupo de WhatsApp. Bien, chicos, por favor, miramos, prendemos cámaras y vamos a mandar la evidencia de salida. Adriano, Jorge, no los veo. Jorge, no te veo. Veo tu sombrero, tu... Eso, ¿qué tienes ahí? Uno, dos... Tres, ya está. Se congeló la pantalla otra vez. Bien, chicos, eso ha sido todo. Conmigo será, si Dios quiere, hasta el día lunes. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor.